Hem intentat mantenir tot el que hem pogut i només hem anul·lat coses quan la Generalitat, a través del Procicat, ens ho ha requerit i ens hem vist obligats. Penso que tenia que haver-hi més diàleg i més adopció i copiar coses o altres idees, altres poblacions. Crec que el lloc on presentar-ho, quelcom de tanta qualitat, ha de ser l'aula gastronòmica, que volem que sigui de molta qualitat. Doncs bé, des d'ensenyament també i benestar social haurem de treballar igualment doncs, per intentar que això no passi. Benvinguts novament i en el 15è programa d'aquesta temporada. Ja només ens queden dos, en Joan Plana i la Montse Mindan, per acabar aquesta temporada, que com ja els hi vaig dir fa unes setmanes, els hem hagut d'anar avançant perquè a partir del 2 d'abril, dia que convocaran les properes eleccions, ja no podrem continuar fent aquest programa. I per tant, avui és una de les darreres convidades i tenim a la Olga Cimarró, fins ara cap de llista del grup socialista regidora a l'Ajuntament. Aquest és el darrer programa d'aquesta temporada, però per començar, com sempre, tothom estem aquí, la gent ja ho haurà vist, a la Riera Gingolers. El lloc sempre l'escolleix el nostre convidat. Per què ha escollit aquest indret? Hola, bona tarda. Pues, aparte de por comodidad, porque estoy en horas de trabajo, también os diré, lo considero un poco así, miramos hacia arriba, un poco el corazón de Rosas, ¿no? Un poco el centro de Rosas. Esto lo conocemos todos. Pues, bueno, ya començarem a ser el darrer programa, seria un bon moment per fer així a grans trets un balanç del que per vostè ha estat aquesta legislatura. Per mi una de les legislatures més complicades. Vam començar amb la tempesta, després la pandèmia, ara la guerra. A Roses hem passat de 89 ucranians que n'hi havia fins a, en aquests moments 300. Déu-n'hi-do quina legislatura, no, mogudeta, no? Ha sido, sí, la verdad es que sí, es que ha sido una legislatura bastante movida ya. Bueno, lo que estás diciendo con el huracán, la tempesta que tuvimos, luego la pandemia, que yo creo que es lo que más nos ha afectado y nos ha tocado a todo, en todos los sentidos, ¿eh? a niveles personales y a niveles laborales y a nivel de pueblo ha sido pues, bueno, algo que no se esperaba. Nadie espera un tema de estos, ¿no? Tan complicado y con ese tiempo de duración. Y ha afectado en muchas cosas, sí. Puede haber afectado hasta en el desarrollo también del ayuntamiento, ¿no? Si ya nos centramos en el ayuntamiento, el desarrollo de los proyectos de hacer, de no hacer, de no poder más bien hacer. Pero bueno, la pandemia pasó, la tempesta pasó, lo de Ucrania lo tenemos ahí, que está aún un poco, bueno, están, pero bueno, tenemos que seguir. Yo me refiero, es que ha pasado, ha sido una desgracia, pero tenemos que seguir, no podemos estancarnos. I amb el tema de la pandèmia, amb la que vostè incidia, és un tema que ha afectat a tothom. Però hi ha un col·lectiu, la gent gran, amb la que vostè està molt en contacte. Ja ha arribat a oblidar allò de la pandèmia o aquest col·lectiu encara ho té molt i molt present? No s'ha olvidado, no s'ha olvidado. Y sobre todo la gente mayor. Y durará tiempo, ¿eh? Se ha notado aquí, por ejemplo, los casales de avis, los que yo llevo aquí en Rosas, bueno, y fuera de Rosas, no tiene nada que ver a las Rosas, no con esto. Se notó un bajón muy importante a la hora de retomar un poco las actividades, entre comillas, porque las retomamos en cámara lenta y se notó un bajón muy importante. Ahora parece que este último año sí que la gente tiene... Es como si nos hubieran abierto unas puertas que nos habían cerrado en un momento concreto y que quieres vivir como más deprisa, ¿sabes? Y sí que ahora la gente se activa más, pero... Aún en la gente más mayor sí que aún hay algún tipo de miedo, vamos a decirle. Sí, perquè parles amb la gent i dona la sensació de que des del 20, el 21 i el 22 no l'hem viscut. Sí, ja, sí. Tothom té quasi com oblidat, no hem fet res, no hem pogut fer res. I ara que ens dona una miqueta de llibertat, sembla que tots... Sí, és que és això, és com si nos hubieran abierto una puerta perquè nos han parado dos años de nuestra vida, como si hubiéramos estado invernando como los osos, dormiditos dos años, una metáfora, ¿eh? Y abrirnos las puertas como que queremos correr. O sea, todo deprisa porque parece que se vaya no a acabar el mundo, pero una sensación de hay que hacerlo todo, hay que hacer un montón de cosas, tampoco lo podemos tomar así porque eso psicológicamente nos puede afectar a todos. La verdad. Hay que seguir viviendo, hay que seguir haciendo cosas, no se puede uno parar, eso sí. Bueno, hem analitzat una miqueta el passat, ara anem a parlar una miqueta de futur. Ja el seu partit, el Partit dels Socialistes, ja va anunciar ja fa uns mesos que el nou candidat seria en Josep Maria, que vostè ho deixava
Explica'ns una miqueta com ha anat tot això. Ja, vostè ja ha complert amb el que li tocava políticament parlant de Roses? A ver, no. No, la verdad es que no lo dejo, no me voy. Solo que si hacemos un poco de memoria histórica, vamos a decir, cuando yo empecé en el 2015, yo ya lo dije que estaría dos legislaturas, que creía que era lo correcto en política, estaría dos legislaturas. La primera no fue bien, la verdad, porque fue muy duro. Pero bueno, sí hice la segunda y yo creía que era el momento ahora mismo que hay que dar paso a compañeros y a personas que crees tú en ese momento que son capaces de seguir adelante con un proyecto y ampliar ese proyecto. Y por eso hice la propuesta, yo sigo de primera secretaria en el partido, me hice la propuesta de un candidato y propuse a José María, porque lo encuentro una persona que es capaz, que es coherente, que tiene ganas sobre todo de trabajar en el municipio, que eso es lo que más he admirado yo siempre. O sea, estamos en política municipal, no estamos en política de altas esferas y lo que tenemos es que defender y trabajar por nuestro municipio. Y José María en esta última legislatura, que es la del 2019, cuando se incorporó con nosotros, lo ha ido demostrando paso a paso y ha crecido. Y perfecto, yo creo que es la persona indicada, la persona que tiene que estar ahí para ir a las próximas municipales. Sí, però vostè té intenció de continuar donant suport al partit, sí, anar a la llista, jo ho he parlat amb en Josep Maria. Sí, sí, lo tenemos en el partido, lo que tenemos es una cosa que lo tenemos todo hablado. O sea, está todo hablado, está todo consensuado, no ha sido una cosa que haya sido ahora hago esto y tal, no. Está trabajado de meses, te puedo hablar ya de estos últimos 4 años. Yo iré en la lista y seguiré en el equipo. Amb un dels llocs per sortir, per dir-ho així, no? Bueno, no te voy a decir ahora dónde. Esto cuando hagamos la presentación. Bueno, pero sí. Para la ley de paridad, vale. Sí. En los cuatro, en dins dels cuatro primers. Potser. en aquestes dos legislatures li ha tocat viure sempre a l'oposició, aquestes dos legislatures que ha estat. Li ha quedat quelcom de fer en el poble? Pues sí, poder estar en el gobierno. Es que te lo digo clarísimo, o sea, ¿qué me ha quedado de hacer? Muchas cosas, ¿sabes? En la oposición puedes proponer, puedes tener ideas, 50.000, puedes tener 50.000 proyectos, pero no puedes ejecutar. Ejecutas, pueden decir que se puede ejecutar, a ver, entre comillas, no ejecutas. Sí, porque siempre cuando arriban los presupuestos es negocia, vale, dons ideas, dons no sé qué, y se consiguen algunas petites cosetas. Das apoyos concretos, sí. Para mí son apoyos concretos no ejecutar, es decir, que tienes tu regiduría y puedes decir, oye, pues venga, este proyecto lo teníamos, a ver si sale adelante. Eso es lo que me queda en política ahora, poder ejecutar. Por eso sigo en política y estar en la lista con los compañeros y como lo tenemos bastante claro que vamos a ganar, pues a lo mejor tengo la suerte, quién sabe, ¿no? Vamos a llamarlo así, de decir, acabo la vida política gobernando, pero para poder ejecutar, para poder decir, quiero prestar ese servicio, que es por lo que empiezas, ¿no? En la oposición, si te quedas siempre, es muy aburrido. Amb aquest optimisme i això tan clar que diuen vostès que ho té, de que guanyaran i podran executar, què és el primer que faria? Què és el que més li manca a Roses? A ver, pero sí, que ganaremos. No, no ganaremos, o sea, tenemos la posibilidad de ganar y estamos animados majories para ganar. Majorías absolutas, entenem que no. No, esto ya pasó a la historia, estos ya son historias, ¿no? Estos son historias. Podemos ganar, porque no todo el mundo puede ganar, eso lo tengo bastante claro. Mm. La ilusión la tenemos que tener todos los equipos políticos. Pues sí, vamos a ganar, ¿por qué no? Sí, porque en las darreres eleccions van a de ver, vots, Nos quedamos 40-50 vots y hubiese habido un triple empat. Es que nos quedamos en las puertas, o sea, las del 2019 pues fueron muy satisfactorias para mí, más que las del 2015. Y quién sabe ahora, es que puede pasar o no puede pasar, pero bueno, vamos a contar que pase, hay que ser optimistas. ¿Qué haría, dices, de primero, si pudiera estar gobernando? De lo que veo yo más necesitado ahora mismo, la limpieza del pueblo. Aquest és un tema que sempre vostè ho ha tingut, sí, i ha insistit, sí, molt, sí, en els plens. Ara, fins i tot, Roses fa un parell d'anys va canviar d'empresa de neteja. Creu vostè que, no sé, en aquests 2 anys s'ha notat la diferència o, pues, o hem anat enrere? No, incluso a veces, hay momentos que creo que hemos echado un pasito un poco para atrás. O sea, hoy no podemos calificar cómo está esto, que está fatal, por cierto, nos cogen de cara y no vemos la perspectiva que tenemos de limpieza, pero no está bien, Roses no está limpio. O sea, Roses no está limpio. Puedes ver limpio, y siempre os repito lo mismo y seguiréis repitiendo hasta que no lo vea.
más, o es que yo soy demasiado exigente. Podemos ver una primera línea, hasta una segunda, un poco más pulida, pero es que nos vamos a estos barrios de aquí atrás. Y da pena, el tema containers, el tema... da pena. No está cuidada, está un poco dejada. La verdad es que está un poco dejada. Que todos tenemos culpa, ¿eh? Que civismo, poco, es el que hay. Pero bueno, si todos ponemos de nuestra parte, y además también el que esté en el gobierno en el momento que toque y tal, pues a lo mejor aprieta un poco más, Rosas la podíamos tener más limpia, no podemos decir que la tenemos limpia. Potser hem arribat amb aquella postura passotista de la gent, de que bo, com que ja pago, ja netejaran, no? Sí. I ens cuidem poc tots de mantenir. Esto puede ser, pero ahora vete esta gente, por ejemplo, si supiéramos algo que dice, ah, mira, yo como estoy pagando, que me recojan la basura, que para eso están los basureros. No, a ver, todos estamos para contribuir. Estas personas mismas, pónselo delante de la puerta de casa, a ver qué te dicen. No gustaría, no nos gustaría ninguno. Pues todos tenemos que contribuir. Es que todos, yo pienso que todos. Esforzarnos un poco más, porque el pueblo no acaba de estar pulido. No, yo no lo veo, ¿eh? Y llevo dos legislaturas y lo sigo viendo igual y a veces hasta un poquito más dejado, un poquito peor. Sí, sí. Y en verano ya, bueno, ya no te digo nada. Necesitamos personal. Convoquemos plazas, hagamos algo por aumentar las plantillas. Intentémoslo, por lo menos. Es intentarlo, no decir, no, no se puede. Sé que hay unos presupuestos. Millorar el contracte que tenim amb aquesta empresa, no de neteja. És que, no és dir, no podemos cerrarnos en no podemos porque nos pasamos de presupuesto. No, intentémoslo. Con muchas cosas tenemos que decir, vamos a intentar lo que no se puede, mala suerte, pero hay que intentarlo. La empresa igual no está funcionando. L'Ajuntament ara fins i tot ha iniciat una campanya fent brillar roses perquè el que estan detectant és que tot el tema del reciclatge i la recollida selectiva no està funcionant. Veiem que, per exemple, hi ha un servei que jo encara no entenc com la gent no ho sap. En aquest poble tens trastos vells a casa, mobles, neveres, el que vulguis. Truques un telèfon i t'ho venen a buscar a casa. I després anem i veiem els contenidors que semblen allà abocadors incontrolats de trastos. O sigui, que és incomprensible. Te encuentras colchones, te encuentras neveres, te encuentras batres, te encuentras de todo, sabiendo que tenemos el servicio que tenemos. ¿Por qué no lo usamos? Porque somos marranos, somos cochinos, somos dejados, somos incívicos. Esto es normal, pero a lo mejor tenemos que tomar alguna medida de decir, señores, si a veces se ha comentado, es que sabemos quiénes son. No, como cuando las runas de las obras, ¿cuántas veces han visto? Y de jardines y todo, por las urbanizaciones, pero tirado allí, esto no es así. A 21 o sea, de Xellería, que al servei es gratuito. ¿Por qué lo hacemos? Es que a mí me gustaría hablar con... A ver, la gente, ¿por qué lo hace? A lo mejor tenemos que ser un poco más duros y pasar a unos extremos que no nos gustarían. Potser ho acaba de dir. Potser l'administració, en segons quins moments, pues es massa que tova, decir, ¿no? Si yo a ti te multo y a ti te multo, el tercero que lo está viendo igual dice, cuidado. Pero, a ver, no tiene que llegar a ser necesario decir, ostras, vamos a ir a multas y tú te has comportado... No, pero a lo mejor hace falta un poco más de disciplina. Para que la gente actúe mejor, porque es que hay sitios que la verdad es triste lo que ves en los containers y en esquinas de calles, sobre todo urbanizaciones, como te he dicho. Es penoso. Y lo ves un día, y lo ves otro día, y lo ves otro día, y dices, ¿qué haces? No, jo a vegades, en Joan, que amb en Ferdi, que som amics, de tant en tant han passat fotografies dels abocaments que hi ha, i és trist el que està passant. No, sí, en Ferdi i jo, a ver, que entre los que estamos en el ayuntamiento, que no hay... que hay buena conexión y tal, yo he tenido problemas, aquí me han pasado con cosas que han dejado al lado del casal, he llamado y enseguida actúan, pero, a ver, algo falta, es que algo falta. No digo ahora que sea culpa ni de un regidor ni del otro, algo falta aquí en el tema de limpieza. Nos faltan puntos de tocar y de pulir y de aplicar, a lo mejor. Bueno, ya sabemos una de las cosas que portaría endavant. Sí, segur. I després, segurament, una altra que li encertaré, perquè és un tema que vostè ha insistit i molt, i ho tenim com ho tenim. El mercat. El mercat. El mercat. Com la conec? Mi obra d'arte. Sí. Però, i ara, l'última vegada que vam parlar amb un dels regidors que té mà amb el tema, ens va dir que fins ara anaven prorrogant any per any i estaven en fals, per dir-ho així. Ara no, ara ja tenen una pròrroga per 5 anys i sembla que ara ja s'ho han agafat amb més tranquil·litat. Arribarem a veure algun dia una solució pel mercat, sigui la que sigui, o bé tirar-ho a terra i fer un de nou o reformar el que hi ha. Perquè, primer, vostè de què és partidària? Yo de que no se tire el mercado. A ver, ¿por qué tenemos que hacer una obra nueva o hacer un gran proyecto de que una empresa nos coja el mercado, nos crea allí la gran historia mundial y que tardemos la tira o que no encontremos esa empresa? ¿Por qué no aprovechamos lo que tenemos? A ver,
Vamos a ser lógicos. Tenemos una estructura que está en buenas condiciones. Vamos a lavarle la cara. Es pot reutilitzar, es pot utilitzar. Claro, vamos a lavarle la cara a ese mercado. Hacerlo un poco más moderno, a lo mejor igual bajar techos, yo qué sé. No entiendo de obras. Pero lo que tenemos, ¿por qué no le sacamos partido? Y no nos metemos en grandes proyectos que nunca llegan. Porque se ha renovado 7 años y ahora tenemos ya ese contrato que... Claro, sí, vamos a renovarlo más perquè no sabem ni quan lo vamos a fer. A part, ho volem vincular amb un aparcament subterrani i tot, i no sé què, i al final ha d'haver-hi una empresa que posi els diners i no sé què, l'arribarem sí, a trobar. A ver, que necesitamos aparcamientos. El mercado lo que no puede es desaparecer, porque es un punto de aquí, de esta zona, es un punto este mercado, sobre todo los domingos. Yo sí, de ir al mercado, al mercadillo y tal, y es un punto de referencia para mucha gente, el mercado de Rosas. Pero a ver, ¿por qué tenemos que esperar tanto a ver si una empresa quiere con parques? Sí que necesitamos parques, claro que los necesitamos. Busquemos otras ubicaciones, que también las tenemos. No nos centremos en un gran proyecto, hagamos algo bueno para el pueblo, que ya tenemos, entre comillas, las cuatro paredes y un techo, señores. Y no estemos 7 años, que cada vez que nos preguntáis el mercado, ¿qué, cuántas prórrogas llevamos? Yo creo que desde que estoy en política, ¿no? Sí. No sé. Yo creo que el seu contracte els va acabar com vostè va entrar, sí. No? Y los cimientos están bien, porque no se ha caído, ¿eh? O sea que... I ara que parla d'aparcament, hi ha un projecte que fa molts anys que volta sí. per aquest poble, a l'aparcament aquí, el tram de passeig que ens queda per fer, de fer un aparcament subterrani. ¿Vostè creu que aquesta seria una de les solucions? Pues yo no sé qué decirte, porque nunca lo he tenido bastante claro esto, porque hacer, lo que es hacer, sí que se ha hecho en otras poblaciones, porque lo he visto y tal, y está en el norte y hay algo... Pero a mí no me acaba, o sea, no me acaba de entrar, o sea, delante de mar, justo un aparcamiento. A primera línea de mar. A primera línea, filtraciones, no sé, que pueden afectar luego en la circulación y tal. Expandamos Rosas, que es que no nos centremos aquí abajo. Fem passejar la gent, ¿no? Ahí está. Vamos a expandir Rosas. Tenemos la plaza Itaca, siempre lo digo. No se le puede llegar a sacar partido aquí arriba. Tanto nos cuesta. ¿Qué nos gusta? Llegar con la sombrilla, pero aquellos años de ir a Mataró con la sombrilla en el tren que te bajabas en la arena, ya pasaron. La gente tiene que ver el pueblo y tiene que ver los negocios que hay en el pueblo. Busquemos zonas, que las hay, las tiene que haber. No nos centremos en la gran obra que igual luego no nos sale bien. Ni faltan ideas a los nuestros políticos, a los políticos de Rosas en general. No, si ideas tenemos todos. Que sean buenas o menos buenas es otra cosa. Ideas tenemos todos. Igual yo te estoy diciendo esto y no es no puede ser hecho por lo que sea, pero ideas tenemos todas, pero esas ideas hay que consensuarlas, hay que estudiarlas, hay que decir, oye, ¿qué beneficia más? ¿Qué es más bonito? Muy bonito, pero luego mira los pros y los contras, tienes que mirar siempre. ¿Qué puede beneficiar? ¿Qué puede beneficiar más al pueblo? Extenderlo. No podemos quedarnos de aquí. La Riera, aquí estamos súper bien. A esto le gusta a todo el mundo. Todo el mundo que nos viene a ver a Rosa le encanta la Riera. Pero es que de aquí para abajo, de este cruce para abajo, vale, pero de este cruce para arriba, ¿qué hay en la Riera? Aparcamiento. Y nada más, no es la rambla que llegue hasta el Mas Oliva ni hasta la rotonda de los colegios, vamos a decir, ¿no? No, es este paseo solo. Sí, yo conec alguna gent que està que té un negoci per aquí no gaire més amunt, i diu que això, a partir d'aquí, hi ha segona línia. Sí. Que a Roses està centrada, la primera línia són dos carrers. Sí, és que és així. En l'avenida Tarragona, hacia acá, ja és la primera línia. Subes per arriba i nos olvidamos de todos los que hay. Y hay cosas, también. Y luego te metes por las calles de los pueblos, hay cosas. Tenemos la Gran Vía, que es una salida y entrada directa al pueblo. La Gran Vía está de paso. Y también son zonas buenas. Hay bares, hay negocios, hay gente viviendo. Al començament en parlàvem amb vostè del tema de la pandèmia. Tot i la pandèmia, les dues darreres temporades turístiques han estat bones, parlant amb gent, fins i tot de les més bones dels darrers anys. Tot i lo malament que va anar la del 2020, que va ser ruïnosa total. Què espera vostè? Aquestes dues darreres temporades poden marcar el camí? La propera pot ser bona? No sé com ho veu vostè. Sí, sí, claro que puede ser buena. Es que nos vamos a lo que decíamos, la gente tiene ganas de salir y tiene ganas de esto, pero también tenemos que perfilar un poco el turismo y lo que tenemos, lo que podemos dar y lo que no podemos dar. La gente tiene ganas de salir y yo creo que a veces nos hemos agarrado a cualquier oferta, a cualquier... No sé, pero sí que la podemos tener buena, claro que sí, pero también tenemos que espabilar un poco, ¿eh? En todos los sentidos aquí en Rosas. No nos podemos, tenemos que ser más ambiciosos, no quedarnos con lo que ya tenemos. Intentar hacerlo un poco más. Sí, darrerament s'han pres algunes mesures que no sé si a vostè li han agradat
o creu que ja eren necessàries, que havia arribat al punt de prendre-les, el tema del tancament del parc natural. Com ho veu vostè? Creu que ja no hi havia, no tenia altre remei? Yo creo que está bien hecho. Yo creo que está bien esto porque nos estamos cargando todo. Se podían incluso haber tomado antes. Se han tomado ahora, perfecto, ya se han tomado. Pero yo pienso que sí, porque es que aquello ya no era... O sea, no se ha respetado. Es que lo vamos a lo de antes, al tema de limpieza. No respetamos. Y ya ni se respetaba el parque natural ni se respetaba nada. Yo creo que para mi opinión personal, yo creo que sí, que está bien hecho. I seguim parlant de medi ambient. Ara fa uns dies el Consell de Ministres ja va aprovar el POEM. I ha quedat clar que si algun dia hi ha eòlica marina, la tindrem aquí davant. Hi ha fins i tot 6 projectes esperant a que obrin algun dia o aprovi el govern, obrin el concurs per instal·lar-se aquí. No sé, tot això a vostè com ho veu? A ver, nosotros en su momento presentamos una moción, ya explicamos cómo lo veíamos y tal. Ahora está aprobado, lo ha aprobado la Generalitat. Ahora hay que ver cómo se desempeña, ¿no? el tema este. Hay que verlo, la prueba de legalidad será por algo. Claro. ¿Creo que es la solución aquí? No te puedo decir ni que sí ni que no, no lo sé, lo tendría que ver. Sí, las renovables, sí, ¿no? Sí, sí, pero es que lo tendría que ver, a ver ahora, porque claro, no es decir, se va a poner y tal, esperemos a ver cómo se desempeña el proyecto, claro, y qué nos puede traer más bueno o menos bueno. I bueno, ja ens queden poquets minuts i sí que hi ha un parell de cosetes. Parlàvem fa un moment que la gent, després de tota aquesta pandèmia, que semblava que ens... Bueno, no que semblava, que ens havien tingut tancats sense poder fer res, hem sortit amb unes ganes, ho hem vist amb el carnaval. Ja era hora, no?, de per fi recuperar un carnaval sense restriccions. Pues sí, la verdad es que sí. Ya se echaba de menos el carnaval y la última entrevista que tuvimos hace un año ya lo habíamos comentado, hacía falta ya retomar el carnaval. Y bueno, ha sido unos días pues que la gente lo ha disfrutado y lo ha disfrutado de verdad. Com mai, més gent que mai, més disfressat que mai, a més el temps va... Tuvimos un tiempo buenísimo. Ha ido tan bien que mira, hasta la colla que habíamos perdido de los casales de avis la he podido recuperar. No toda, pero ya tenemos un 40% de la colla y han salido también, o sea... Sí, perquè els ha costat de tornar a l'activitat, eh? Sí, mucho, la verdad es que mucho, pero bueno, se ha conseguido mucho también, eh? I l'última, que aquesta és una que vostès i el Partit Popular, tots junts, van lluitar molt per recuperar-ho la festa andalusa. Ja s'ha fet una edició, què li va semblar? Fatal. Es que no te puedo decir lo contrario, no, no, o sea, no te voy a mentir, sabes que nunca os he mentido, o sea, no, no, a ver, no, porque hay cosas que yo no entiendo. Yo me acuerdo que esa ha sido la... Primera y única moción que presenté de la fiesta andaluza, que estuve súper contenta porque se me aprobó. Vale, vamos a ver. Yo desde mi punto de vista, si queremos trabajar por el pueblo, queremos estar por Rosas, hacemos nuestra fiesta andaluza, tenemos un montón de gente de Andalucía en el pueblo, tal. Teníamos hasta una asociación que en su momento había hecho algo también. ¿Por qué vamos a buscar las cosas fuera de Rosas cuando podemos hacerlo desde Rosas? ¿Por qué no lo hemos intentado hacer un poco más bonita, agradable, más compartida con el pueblo? No, ha sido sosa, simplemente es que ha sido sosa esta fiesta. Jo vaig recuperar algunes imatges de les que havia organitzat aquesta associació que vostè ara deia fa 12 o 14 anys. Vaig recuperar unes imatges per poder fer les prèvies de quan es feia aquesta festa i no hi havia color del que es va fer amb el que s'ha fet ara. Estábamos en el pabellón, que además tuvimos a los compañeros de Veas de Segura con nosotros aquí, que les invitamos a venir. Estábamos en el pabellón, tú lo que no puedes hacer, una fiesta andaluza no significa 7 horas seguidas. Una misa rociera. Ahí está, hay todo, hay de todo. Y 7 horas seguidas escuchando sevillanas. A ver, que me encantan las sevillanas, pero no, aquello la gente ya se cargaba. No, no, hay que darle el ambiente que se le daba antes. Y si no, copia de otros municipios que han dado un ambiente de fiesta andaluza, de verdad. Fue soso, es que fue soso. La misa rociera, no sé qué... Pum, sí. Bueno, ya hemos descubierto una otra cosa, que si gobierna la cambiará. Segur. Bueno, Olga, haurem de deixar-ho aquí i t'agraeixo, com sempre, la teva amabilitat i les teves respostes, que com a mínim són molt, molt entretingudes i per fer pensar la gent. I a tots vostès, doncs, el sempre sent fins la setmana vinent, ara és cada setmana, que tindrem el senyor Joan Plana, el penúltim regidor, i acabarem la temporada amb Montse Mindan. I sense res més, fins la propera. I Olga, gràcies de nou. A vosaltres, gràcies. Fins la propera.
hem intentat mantenir tot el que hem pogut i només hem anul·lat coses quan la Generalitat, a través del Procicat, ens ho ha requerit i ens hem vist obligats. Penso que tenia que haver-hi més diàleg i més adopció i copiar coses o altres idees, altres poblacions. Crec que el lloc on presentar-ho, quelcom de tanta qualitat, ha de ser l'aula gastronòmica que volem que sigui de molta qualitat. Doncs bé, des d'ensenyament també i benestar social haurem de treballar igualment doncs, per intentar que això no passi.